radio. Ese monstruo me vuelve a perseguir. ¿Estás de coña? ¿No lo habías matado? Eso creí. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. Vamos, salgamos de aquí. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? Nuevas órdenes.
Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nathaniel Bard. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. ¡Vamos! No creerás que un chupatintas como Bard sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? Jill, no, déjalo. Vamos, por ahí. Nikolai, ¿qué estás haciendo? No viene por mí. ¡Nikolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? No es mi novia. Pero sí que es especial. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. ¡Brad! ¡Alto! Te. ¡No puede ser! ¡Tú también! Lo siento. Perdón. Mierda, cerrada. Abre esa puerta. Yo me encargo de este. Ven a por mí.
¿Es de Stars? Podría ser útil. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. No ha sido un zombi. Se habrá ido. En fin, vamos allá. ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Thank you.
Así de sencillo, así de fácil. Es una llavecilla, puede agarrar ahí. La madre. Dejó de disparar a policías. No sé, aquí en este cuartillo depende del foco, está muy oscuro. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Está chido tu imaginación, pero no, Beto, no funciona así. Vamos para arriba a ver qué hay. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. No me jodas, ¿por qué está bloqueado? No vale verga, sí, güey. Yo te apuesto que está vivo. Pinche cuchillazo a la verga. Aquí la ley se respeta. Que es de MCM. Débil a chicas maduras. Me viene que ir ahora para este lado. Este creo que es Cap. A huevo, a huevo. Una granada cegadora, que hay aquí nada. Bueno, vamos a por esta cosa. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. Hay que buscar algo para que explote con eso. Ay, cabrón. Me asustó ese pinche rato. ¿Viste cuál llave es? ¿De qué puerta? Una llave que abre la puerta del depósito de seguridad. Oh, ya. Pinche demonio, bro. Ahí está. Un corto. Cero seis, vamos a poner el 106, 106, muy bien, 104, ahí está, esto es lo que necesitaba nada más, la pila, balas. Y 109 también.
El 108. 107. 101. Ya nada, entonces. Una hierbita para el sustito. ¿Qué es esto? Una contraseña de ahí arriba. Ah, está bien, está bien. La madre. ¿Te dolió? Creo que sí, se está quejando el vato. Échate Vix. Ahorita se cura el güey. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Está bueno, pues. Ya se hizo la machaca. Uno a uno, cojan número. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No hay por qué estar batallando. Esta cosa. Chingao. Doctor Bard. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Vamos a ver qué encontramos por aquí de bueno. A ver, hay papeles, una caja que... Me se ocupó esto, una motita. La combino y vámonos. Tenemos ahí otra mota, me arrojete, tenemos papeleos aquí que no le embarga, no vender a Estados Unidos. Ya no sé qué está haciendo este vato. Publicando en Facebook, no, tiene una situación difícil, no, algo verga, hay hombres aquí por todos lados, mamá te quiero mucho, todo el pedo, y, puro pedo este vato. ¿Qué hay aquí? Nada de armas ni nada. Más balas. A ver si ya la puedo tirar. No la ocupo. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Mierda. Espera, ¿qué? Jill. Jill, ¿qué ha pasado? Jill, contesta. Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Bart.
Status, que sí, que le preocupa a esta chica. No, pues está yo, vato, está yo. Vamos a ver. ¿Soy la única con vida? Todas las personas que salvamos, para nada. Carlos, responde. Carlos. Joder, está fuera de alcance. Unas balas. Una cura. Mira, vamos a sacar esta mierda a la verga. No importa más este. Así, vámonos. Todo está bien. ¡Qué madre! ¡Chingao! ¡Quítate la verga! ¡Che pendejo! ¿Cómo cagan el palo estos vatos? Sigue con vida. No puedo quedarme. También ese vato, ya muérete la verga. Mira, ahí va el puñete. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha vuelto! ¿Qué ha pasado? ¿Quién contesta? Pinche batito, ya, déjame. La verga. ¿Cómo está de terco este vato? ¿Cómo quisiera que alguien fuera así de terco conmigo? Bueno, pinche perro. ¿Tú quieres esto, pinche mierda? Madre. Se me dio el ojete. ¡Ah!
Síguele, mamón, síguele, mamón. La verga, ¿no? Necesito más balas, necesito más balas. Mira, ya la hice, ya la hice. La verga. A ver si ya te mueres, pinche Pánfilo. Ahí está. Ah, no, todavía no. Chingao. Dale otro, dale otro. Que chingue su madre ese perro. Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, ¿me vas a fallar justo ahora? Maldita sea. Pinche vato, güey, ya muerte la verga. Ándale, mamón, ándale. Sígale de terco, sígale de terco. Y valió verga. No mames, ¿y por qué el monstruo no lo tocó a él? Interesante. ¿Interesante qué, puñetas? Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Cállate el hocico a todo el chile, cállate.